Vengo de Dorian Hump School y mi nombre es Joel Velázquez. Y el título de mi predicación de esta tarde es La Salvación. Que el Señor bendiga su palabra y le hace la gloria. Hoy quisiera hablarte sobre el mensaje del Evangelio, el glorioso mensaje de la salvación que Dios tiene para ti. Primero, quisiera que pensáramos en un punto muy importante, que es la religión. ¿Qué es lo que nos enseñan las religiones? Enseñan muchas cosas, pero principalmente enseñan dos, que son de las que vamos a hablar. Enseñan que la salvación se puede comprar con obras, por medio de obras de caridad. Y también enseñan que hay muchos caminos para llegar al cielo. ¿Pero qué tiene la Biblia de decir al respecto de estas dos cosas? Efesios capítulo 2, versículos 8 a 9, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia dice claramente que la salvación no es por obras, pero que de los muchos caminos. ¿Qué de Mahoma, de Buda o de María? La Biblia en Juan 14:6, palabras mismas de nuestro Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el único camino, no hay otro. Pero sabes, aquí lo importante, lo más importante, es que tú, mi amigo, comprendas que todos somos pecadores, pero no solamente todos, tú eres pecador. Y tú y yo merecemos la condenación eterna del lago de fuego, porque es el precio que merecen nuestros pecados. Y tú no eres mejor que el que está sentado a tu lado, y yo no soy mejor que el que asesina a personas en el norte. Santiago 2:10 dice: todo aquel que guardare la ley, pero la tuviere en un punto, se hace partícipe de todos. Nadie es mejor que otro. Ante Dios somos iguales. ¿Sabes cuál es una mentira con la que Satanás ha enviado a millones de personas al lago de fuego? La reencarnación. La Biblia dice claramente en Hebreos 9:27: mas está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Solamente hay una vida, no hay más. El juicio del gran trono blanco es cuando los libros serán abiertos y habrá uno que sea el libro de la vida. Y si tu nombre no está inscrito en ese libro, serás lanzado al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20:15. Pero ¿sabes algo? Hace 2000 años, Dios envió un medio en el que tú y yo podemos salvarnos de nuestros pecados. Hace 2000 años, el Rey Todopoderoso, el heredero del universo, se humilló a nacer en un pobre pesebre, donde se le da de comer a los animales. Ahí nació el Rey. Se hizo maldito, porque la Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Se hizo maldición por ti y por mí, pagando el precio que tú y yo merecemos por nuestros pecados. Lo que nosotros deberíamos pagar eternamente. Pero ¿cómo puedo hacer mía la salvación? ¿Cómo puedo yo salvarme y aceptar el regalo de Cristo en la cruz? ¿Sabes que la salvación es tan fácil? Pero cuánta gente no lo puede comprender, porque piensa: es demasiado fácil. Palabras que cambiaron a Martín Lutero y que siguen cambiando a la gente. Romanos 1:17: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué le dijo Pedro al carcelero romano? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La salvación no se trata de hacer obras.
Es solamente por fe. ¿Sabes otra cosa? Una mentira es que la salvación se pierde. Pero la salvación no se pierde. Dios ha prometido en su palabra: nunca me acordaré de sus pecados y nunca más me acordaré de sus transgresiones. Es una seguridad que tenemos en la palabra de Dios. La salvación no se pierde. Es una garantía de Dios. ¿Sabes algo? Mucha gente dice: mañana voy a ser salvo, pues siguiente año. Total, soy joven. Tengo mucho tiempo. Déjame pensarlo, pero ¿sabes algo? Tú no tienes la vida comprada. Yo tampoco la tengo. Tú no sabes si esta noche te vayas a morir de un infarto en tu cama. Nadie tiene la vida comprada. Pero ¿sabes algo? Dios ha puesto el tiempo en el que una persona debe ser salva. Segunda de Corintios 6:2. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Pero la pregunta, mi amigo, es: ¿tú qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar? ¿Serás de las personas que dejen esto para después? ¿O vas a ser salvo hoy que respiras? Que el Señor bendiga su palabra.
Felicidades, chicos. Dios les bendiga.